Hola gente, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a aprender cómo enviar fotos por correo sin perder absolutamente nada de calidad, muy fácil y sencillo. Primero vamos a ver qué fotografía vamos a enviar. Yo voy a enviar esta captura de pantalla, voy a enviar esta foto y ya, eso es todo. Entonces vamos a ir aquí a la aplicación de Gmail, correo. Y aquí seleccionamos la cuenta de Gmail desde la cual lo vamos a enviar. Ahora nos vamos a ir aquí donde dice redactar. Y aquí vamos a escribir el correo al que lo vamos a enviar, donde dice para. Ahora aquí abajo vamos a escribir el asunto de lo que trata lo que estamos enviando. Yo voy a escribir y videos para. Aquí abajo donde dice redactar un correo, aquí escribimos una breve descripción. Ahora vamos a ir aquí arriba para seleccionar los archivos y le damos donde dice adjuntar archivo. Y aquí ya tiene una carpeta seleccionada, la última que visitamos, pero vamos a seleccionar estos tres puntitos y vamos a seleccionar imágenes. Aquí vamos a buscar la carpeta en la que tenemos los documentos, en mi caso es una captura de pantalla que ya apareció ahí abajo. Y ahora vamos a buscar la otra carpeta que estaba en. La otra foto estaba en descargas y aquí está. Entonces, ya están las dos fotografías. Si quieren aprender cómo enviar videos, porque sobrepasan, no sé, 25 megabytes, aquí en las tarjetas de arriba les voy a dejar otro video donde enseño cómo hacer eso. Si en un caso son muchas fotografías y sobrepasan muchos megabytes, la única opción que tendríamos sería subirlo a Google Drive y luego enviarla desde allí. Pero si son poquitas, es bastante fácil como lo están viendo ahorita. Ahora le vamos a dar aquí en esta flechita de enviar. Y listo, eso sería todo. Así de fácil. Ahora vamos a revisar aquí. Nos vamos a donde dice enviados. Y listo. Ahora vamos a verificar que hayan caído correctamente y accedí a en la computadora a mi cuenta Gmail y vamos a revisar. Y como pueden ver, esta era la cuenta destinatario y aquí dice de Franklin López, fotos y videos para YouTube. Si en un caso no les aparece el correo, pueden irse aquí donde dice más y aquí se van a ir donde dice spam. Muchas veces se queda allí y por eso no las encontramos. Entonces vamos a revisar qué tal están las fotos. Las podemos ver y descargar, entonces vamos a descargarlas. Y como pueden ver, no pierde absolutamente nada de calidad. Está en lo más top y bueno, así de fácil pueden hacer esto. Espero que les haya servido. Hasta la próxima. Bye.